Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Acción de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Entonces uno de los doce, el llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes a decir: ¿Qué querríais darme si yo os lo entregare? Así que ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento,
Andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para comer el cordero de la Pascua? Él les dijo: id a la ciudad, a casa de fulano, decidle: el maestro dice, mi tiempo ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús se puso a la mesa con los doce y mientras comían, dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Se entristecieron y comenzaron a decirle cada uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha mojado conmigo la mano en el plato me entregará. El Hijo del Hombre se irá, como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre que entregará al Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que iba a entregarlo, dijo: ¿soy acaso yo, Rabí? Dícele Jesús: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y dándoselo a sus discípulos, dijo: tomad y comed. Este es mi cuerpo. Tomó una copa, dadas las gracias, se las dio diciendo: bebed todos de ella. Es mi sangre de la alianza derramada por muchos para perdón de los pecados.
os digo que desde ahora no beberé este producto de la vida hasta que no lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y cantados los himnos, salieron hacia el Monte de los Olivos. Y Jesús les dice: en esta noche os escandalizaréis de mí, porque está escrito: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalizaran de ti, yo nunca lo haré. Yo te aseguro, Jesús le dijo, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Dícele Pedro: aunque tenga que morir contigo, yo jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces va Jesús con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní y les dice: sentaos ahí, voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Adelantándose un poco, cayó con el rostro en la tierra y suplicaba: Padre mío, si es posible, haz que pase esta copa de mí. Pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos. ¿Con que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y dice a Pedro: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose por segunda vez, oró así: Padre.
padre mío. Si no es posible que esta copa pueda pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, de nuevo los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Así que los dejó, y yéndose de nuevo, oró una tercera vez, diciendo las mismas palabras. Viene entonces con los discípulos y les dice: ¿dormís ahora y descansáis? Mirad, llegó la hora. El Hijo del Hombre será entregado a pecadores. Levantaos. Vámonos. Llegó el que me entrega. Cuando aún estaba hablando, Judas, uno de los doce, llegó, acompañado de un numeroso grupo armados con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que iba a entregar les había dado esta señal: al que beséis el hombre, prendedle. Acercándose a Jesús, Judas le dijo: salve, Rabí. Y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En eso uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¡Vuelve tu espada a su sitio! Dícele Jesús: todos los que empuñen espada a espada perecerán. Dícele Jesús: ¿piensas que no puedo rogar a mi padre que pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? ¿Mas cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la multitud: habéis salido a prenderme como a un salteador con espadas y palos. Me sentaba a diario en el templo para enseñar y no me detuvisteis. Pero todo esto ha sucedido para que las escrituras de los profetas se cumplan.
Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos se habían reunido. Pero Pedro lo había seguido de lejos. Hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, y no encontraron ninguno. A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, al final se presentaron dos que dijeron: este hombre dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en tres días edificarlo. Y el sumo sacerdote se levantó y dijo a Jesús: no vas a responder nada. ¿Qué es todo esto que estos hombres atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, tú lo has dicho. Dícele Jesús. Pero yo os digo, en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: este hombre ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora, vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Es reo de muerte, respondieron. Entonces se pusieron a escupirle en el rostro y a golpearle. Otros a bofetearle, diciendo: adivínanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y una criada se le acercó. También tú estabas con Jesús el Galileo, le dijo. Pero él lo negó delante de todos. No sé de qué estás hablando, le dijo. Cuando salía al portal, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: este hombre estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro, diciendo: ciertamente eres uno de ellos. Tu misma forma de hablar es tu denuncia. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurarles: ¡no conozco a ese hombre! Inmediatamente cantó el gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para darle muerte a Jesús. Le ataron, le llevaron y entregaron a Pilato, el procurador.
Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo. Porque he entregado sangre inocente. ¿Y a nosotros qué? Respondieron. Es tu responsabilidad. Y Judas tiró las monedas en el santuario y se retiró. Se fue de ahí y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para forasteros. Por eso ese campo se llamó Campo de la Sangre hasta el día de hoy. Entonces, el oráculo del profeta Jeremías se cumplió. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio al que fue tasado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Sí, tú lo dices, respondió Jesús. Y mientras le acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces le dice Pilato: ¿acaso no oyes de todo lo que te acusan? Pero él a nada respondió, ni siquiera una palabra. Y el procurador estaba muy sorprendido. Era costumbre del procurador, en cada fiesta, liberar a un preso que el pueblo escogiera. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás. Y estando reunido el pueblo, Pilato les preguntó: ¿a cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Mesías? Pues sabía que era por envidia que le habían entregado a Jesús. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir esto: no tengas nada que ver con ese justo, porque yo he sufrido mucho hoy en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y ancianos persuadieron a la turba que pidiese a Barrabás y exigiese la muerte de Jesús. ¿A cuál de los dos queréis que yo suelte? Preguntó el procurador. Respondieron: ¿qué voy a hacer entonces con Jesús, el llamado Cristo? Preguntó Pilato. Todos respondieron: ¿por qué? ¿Qué mal
hecho este hombre? Preguntó Pilato, mas ellos gritaban con más fuerza. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente. Yo soy inocente de la sangre de este justo, les dijo. Y es vuestra responsabilidad. Todo el pueblo respondió: ¡La sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces soltaron a Barrabás. Y después de azotar a Jesús, se los entregó para que fuera crucificado. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Y en su mano derecha pusieron una caña. Se arrodillaron frente a él y le hacían burla. ¡Salve, rey de los judíos!, le decían. Le escupieron, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza una y otra vez. Cuando se hubieron burlado, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarlo. No parece un rey. Al salir de ahí, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, esto es, el lugar del Calvario. Ahí le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no quiso beberlo. Que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Y se quedaron sentados ahí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron a dos salteadores con él. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Los que pasaban por ahí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Tú, que destruyes el templo y en tres días lo levantas! ¡Sálvate a ti! ¡Baja de la cruz! Si eres hijo de Dios. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él. Salvó a otros, decían. Y a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Él confía en Dios. Que le salve ahora si en verdad le quiere. Ya que dijo:
Yo soy el Hijo de Dios. De la misma manera, los salteadores crucificados con él también le injuriaban. Desde la sexta hora hasta la hora nona, hubo obscuridad sobre toda la tierra. Alrededor de la hora nona, Jesús clamó con fuerte voz: ¡Elí! ¡Elí! ¡Lema sabactani! Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: este llama a Elías. Enseguida uno de ellos corrió por una esponja y la empapó de vinagre, la puso en una caña y le ofreció a Jesús de beber. Pero los otros dijeron: no, déjalo ya, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se hendieron. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos difuntos resucitaron a la vida. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús vieron el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de espanto. Y exclamaron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio la orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Al otro día, al siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato. Señor, dijeron, recordamos que cuando aún vivía ese impostor, dijo: a los tres días resucitaré. Manda que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vengan y roben el cuerpo y digan después que resucitó de entre los muertos. La última impostura será peor que la primera.
Tenéis un guardia. Pilato respondió: Id y asegurad el sepulcro como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro después de haber sellado la piedra y puesto un guardia.